Hola. Hola Sabrina, ¿Qué tal? es un placer tenerte aquí como invitada de conferenciante en nuestro Diplomado de Vivienda Colectiva Contemporánea. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y sin más preámbulos, lo que voy a hacer es leer tu currículum en versión breve para presentarte aquí a nuestros estudiantes y a las personas que luego a lo mejor nos van a seguir en red, ¿no? Entonces, la doctora Sabrina Scalas es ingeniero arquitecto por la Universidad de Cagliari, ha obtenido el doctorado en arquitectura y medio ambiente por la Universidad de Sassari y por la Escuela de Arquitectura de Alghero y el título de máster en urbanismo por la ETSAP de Barcelona. Actualmente es profesora a contrato del curso de Elementos Constructivos de la Arquitectura en la Escuela de Alghero. Experta de arquitectura y urbanismo, desde el 2004 trabaja como tutora y profesora adjunta en la Escuela de Arquitectura de Alghero, donde es coprofesora en los talleres de proyecto final de carrera, con las líneas de investigación, arquitectura y derechos humanos y Barcelona Ciudad Taller en la arquitectura contemporánea. Ha sido investigadora postdoctoral en temas de arquitectura y proyecto urbano. Desde el 2013 es coordinadora del Seminario de Arquitectura y Cultura Urbana de la Universidad de Camerino, en Italia. Ha sido galardonada en varios concursos de arquitectura y ha publicado diferentes artículos en libros y revistas internacionales. Se dedica además a la profesión de ingeniero arquitecto, trabajando con ayuntamientos y clientes privados. Sabrina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Graciano, muchísimas gracias a ti por invitarme y gracias a todos vosotros por estar aquí conectados, porque me imagino que como es fin de semana, sábado, todos vais bastante cansados con el trabajo, con el taller, y así que muchísimas gracias en antelación por todo. Pues gracias, Graciano, por invitarme, es un placer. Yo y Graciano nos conocimos desde hace mucho tiempo, coincidimos en Barcelona durante nuestro estudio de posgrado. Y me alegra mucho estar aquí, aunque sea desde aquí, desde Italia de momento. Pues nada, empezamos, así que vemos un poco lo que quería compartir con vosotros, a ver si consigo compartir mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. El título de esta ponencia es cuatro modelos para construir un nuevo hábitat colectivo. O sea que lo que me interesa, lo que ha sido un poco la trayectoria de investigación de mi tesis doctoral, ha sido esto de investigar el tema de la vivienda no solo como pieza, como objeto, sino como algo que conectado con otro elemento, genera de alguna manera un hábitat, ¿no? Que es lo que todos vivimos cada día, no vivimos en una bola aislados, sino que vivimos dentro de un hábitat, que sea el hábitat urbano, que sea el hábitat del pueblo, que sea el hábitat del campo, depende un poco de dónde vivimos. Y entonces, cuando se habla de vivienda colectiva, no sé, hablamos de vivienda social, quizás sí, de vivienda de protección oficial, si queremos darle un nombre, ¿no? Que en tema de España se llama la vivienda popular, ¿no? La que podemos referir a los que tienen menos recurso económico. Pero en Italia, por ejemplo, cuando hablamos de vivienda colectiva, los italianos en general o los arquitectos también piensan en piezas como esta, como el barrio Sen de Vittorio Gregotti en Palermo, ¿no? Que es un conjunto habitacional en las afueras de la ciudad de Palermo, en Sicilia, que no tuvo el éxito esperado porque, por lo que se dice, porque el mismo arquitecto dijo antes de morir, faltaba de lo que son todos los servicios colectivos, ¿no? Solo se construyó la parte de vivienda y, claro, este barrio se transformó en un barrio dormitorio, o sea, un barrio donde la gente se iba a la mañana y volvía por la tarde, por la noche, solo para dormir. Otro ejemplo bastante conocido en Italia, quizás también allí en Guadalajara y quizás por parte de Graciano, que puede de alguna manera proporcionar algunos ejemplos de Italia, es el Corviale, que se llama también el edificio de un kilómetro, que es un edificio de vivienda popular
construido al final de los años 70, mitad, final de los años 70, que mide 1 kilómetro y que es un muestro de arquitectura por el tamaño que tiene, por el número de viviendas que tiene y por todo lo que necesita que tenga en tema de espacio colectivo, de coordinación de los servicios. Y no fue un éxito, porque aquí también, de alguna manera, se apostó sobre todo sobre el tema de dar una vivienda, ¿no? O también este, Rosol Marera de Trieste, que otro edificio de mass housing, dirían, muy grande, que está alrededor de la ciudad, que al mismo tiempo alberga muchísima gente, pero sin dar servicio. Ahora, esto es un poco diferente, en el sentido que se ha evolucionado de alguna manera y un número bastante suficiente de servicio finalmente, por fin, ha llegado a estos barrios. Pero yo creo que también podemos pensar que vivienda colectiva puede ser una finca, como en esta imagen que saqué el año pasado en Nueva York, o la Casa Planels de Jujol en Barcelona, un edificio encantador de los años 20, o ejemplos de lo que ahora se llama social housing, que como esto trabajo en París de Labs Architecture en MBA Arquitectura, que es un edificio de social housing mezclado a un servicio de biblioteca en la ciudad de París. O en el territorio de Ceuta, esto de 371 unidades de viviendas en Loma de Colmena, que también es un tema de vivienda colectiva con un diseño de la colina bastante articulado. Pero si esto lo miramos desde el punto de vista del tema del social y miramos un poco esta mapa, vemos que el porcentaje de la vivienda social que proporciona cada estado, el dato está actualizado a 2012, pero no tanto ha cambiado, vemos que el porcentaje es bastante bajo, el 2% de España, el 5,3% de Italia, destaca bastante Francia con 17% y Inglaterra 18%, pero en general podemos ver que la vivienda social, la vivienda que el Estado puede dar, ¿no?, que puede ser la que normalmente se percibe como vivienda colectiva, es muy poca. Entonces, ¿qué es la vivienda colectiva? La vivienda colectiva probablemente puede ser esta, ¿no?, la Casa Milà, la Pedrera de Gaudí. Es un edificio de diferentes niveles, con diferentes familias, con servicios colectivos. Sabemos que el desván, en el origen del proyecto, era un espacio colectivo, un espacio de tendedor de ropa, pero un espacio colectivo, ¿no? La vivienda colectiva, yo creo que en general es la que hace ciudad. O sea que juntamos muchas viviendas colectivas, muchos barrios que tienen vivienda colectiva, para tener esa densidad que necesita la ciudad, para hacer que las personas, el pueblo, las que viven en la ciudad, puedan encontrarse, ¿no? Y esto del COVID nos ha seguramente enseñado que esto de estar aislados seguramente no construye relaciones, no construye la que en latín es las civitas, ¿no?, el hecho de estar entre nosotros. Y entonces quizá esta sí es una imagen de vivienda colectiva que construye ciudad, porque si vamos a ver, cada manzana es una pieza que se va construyendo dentro de una serie de viviendas colectivas, de fincas, diríamos, que juntas construyen una manzana y la manzana van construyendo el tejido de la ciudad. Diferente puede ser si vemos esta imagen, o sea, esto de los suburbios, de las grandes ciudades americanas, de Norteamérica en general, donde el sueño de tener cada uno una vivienda independiente, una vivienda singular de alguna manera, con un pequeño prado, con un pequeño césped, ¿no?, es al final lo que de alguna manera transforma el territorio en una miríade de muchísimas viviendas individuales que no construyen seguramente el tema de la ciudad. O sea que esto no tiene la densidad junto a los servicios que necesita la ciudad para ser vivida de manera colectiva.
Y en este tema de cómo se construye la vivienda colectiva, la vivienda social o la vivienda popular, seguramente ya habéis visto que el siglo pasado, el siglo XX, sobre todo en el tiempo entre las dos guerras, ha sido un punto extraordinario de referencia, porque se ha de alguna manera estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con el tema de la vivienda, el tema de la vivienda en el sentido también del tamaño de la vivienda, del tamaño de las partes que van construyendo la vivienda, y hemos visto que hay una cantidad de experiencias que son una referencia y que muchas veces vuelven en el estudio de arquitectos contemporáneos, en nuestros estudios, cuando vamos a pensar cómo se puede construir una vivienda colectiva. Aquí vamos pasando un poco de ejemplos bastante conocidos, como el Karl Marxhof de Viena o el barrio experimental del Weissenhof de Stuttgart en 1927, con toda la aportación de diferentes arquitectos modernos, como el mismo Le Corbusier, como Gropius, Mies van der Rohe, Peter Hood y muchos más, ¿no? En el sentido que aquí se construye este barrio experimental con viviendas colectivas, con viviendas que se pueden repetir. Pero esto creo que es el tema. La repetición no hace ciudad. El tema es repetir, tener bastantes viviendas, pero con un tema, como decía, de conectadas a servicios, conectadas con espacio verde, conectadas con la movilidad. Todo esto construye esto que decía de un hábitat urbano que consigue que se haga una ciudad donde da gusto vivir de alguna manera, ¿no? Porque quizás ya habéis visto estas imágenes de estas Siedlung, que serían grandes conjuntos habitacionales, que siempre se fotografían sin nadie, o sea, sin personas que van por las calles, con esta imagen un poco metafísica, que, ¿no?, tienen un valor plástico casi de lo que vemos, pero no se aprecia el tema de cómo se vive en estos barrios, ¿no? Y aquí, bueno, en el caso de Ramstadt, tiene el bueno que fue el espacio donde se experimentó el tema de la cocina de Francoforte, la Frankfurtküche de Margarete Schulze-Litzowski, que de alguna manera es, ¿no?, la aportación de una mujer al tema de la vivienda, al tema de construir un espacio para la mujer, para gestionar de manera bastante controlada, ¿no?, este tipo de espacio. Pero si seguimos un poco dando un poco la vuelta a Europa, ¿no?, el narcofilm de Moscú también nos da una idea de lo que puede ser un espacio colectivo de vivienda, ¿no?, con esto que se llamaba condensador social, o sea que de alguna manera tiene la trayectoria, tiene la idea que sirva, ¿no?, como espacio de convivencia. O otras experimentaciones como el Siedlung Berlin Breeze de Bruno Taut, ¿no?, que vemos también en las afueras de Berlín, ahora integrado dentro del tejido urbano de la ciudad, que intenta responder de alguna manera a la exigencia de un número muy grande de viviendas para la gente que buscaba, para obreros que buscaban una habitación. Pero siempre con esta idea que se va construyendo, ¿no?, aprovechando de cada centímetro cuadrado, y vemos también en el estudio de Alexander Klein todas las posibilidades que hay de alguna manera conectar, ¿no?, estas taselas para construir diferentes configuraciones de viviendas. También buscando de alguna manera evitar de desgastar de alguna manera el espacio, ¿no?, reduciendo a lo mínimo lo que es el espacio de conexión entre los diferentes cuartos. Y todo esto lo vemos recogido en lo que ha sido la exposición del CHIAM de Frankfurt de 1929, donde, lo paso rápido, se enseñan lo que en cada estado europeo se hacía, ¿no?, en el tema del existence mínimo, o sea, del construir edificios, viviendas con un tamaño mínimo, pero con un control muy claro del espacio.
pasando por el año siguiente, el CIEM de Bruselas de 1930, que pasa al tema de la ciudad. O sea, cuando yo he investigado de manera tan profundizada el tema de la vivienda como elemento individual, ¿qué pasa cuando esta se va a conectar con otras? Y entonces tenemos aquí todo un estudio de cómo se van construyendo estos barrios. Y lo que podemos ver muy claro es que no siempre o casi nunca el tema de lo que hay, además de la vivienda, está de alguna manera dentro del proyecto, ¿no? Quizás años después, o sea que se ha ido un poco llenando los huecos que de alguna manera se tenían en estos tejidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Siedlungstorten de Gropius en Dessau, vemos muy bien cómo es todo este dibujo de esta parte de ciudad, y otra vez una imagen que nos dice que quizás aquí no viva nadie todavía, pero no es así, ¿no? En cambio, Le Corbusier, que quizás algunas veces lo vemos o lo recordamos por un tema de también edificios bastante vacíos, sin personas, vemos aquí que en la inauguración del barrio de Pessac hay gente. De alguna manera vemos en la escala, la proporción entre lo que es el tejido construido y sus habitantes. Incluso, unos años después, como sea de alguna manera cada habitante, cada vecino, de alguna manera ha transformado su casa para que sea reconocible, para que sea individual de alguna manera, y vemos cómo no, se ha cambiado el color, se han cambiado las ventanas, se han cambiado la barandilla, todo esto de alguna manera casi tuneando, si lo podemos decir así, lo que era una pieza individual, pero que iba junta a un sistema colectivo de construir este barrio. Y claro, todo esto se puede encontrar en unos libros, como puede ser esto de la habitación racional de Aimonino, que está traducido en castellano también, ¿no? Por la parte sobre todo del tema del desarrollo del existence minimum, o evidentemente la Carta de Atene, cuando hablamos un poco de cómo se construye la ciudad funcional. Pero llegamos un poco a lo que quiero comentar. Es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa y gran parte del mundo se encuentra un poco así, con muchísimas ciudades destruidas, derribadas, por ejemplo, en Sardenia, aquí donde estoy ahora, la capital Cagliari, al final de la Segunda Guerra Mundial, tenía como el 95% de su patrimonio urbano dañado o derribado por los bombardeos. Así que el problema de reconstruir de alguna manera la ciudad era un problema importante que necesitaba replantear un poco, ¿no? Y esto es el momento donde hay este cambio, donde de alguna manera los jóvenes arquitectos del tiempo, lo que se llama normalmente en la academia la tercera generación, replantea esta idea de cómo se construye la ciudad, ¿no? Y esto lo vemos, ¿por qué? Porque hasta ahora, hasta el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, estos jóvenes solo habían sido un poco espectadores, entre comillas, de lo que se hacía, aunque participaban a estos congresos. Pero en el CIAM del 1953 es el congreso que marca un poco la entrada de esta tercera generación en este debate, ¿no? Es el congreso donde presentan de alguna manera sus trabajos, donde plantean sus ideas y donde por fin arquitectos como Le Corbusier, como Gropius, acogen y están dispuestos un poco a cuestionar, a debatir lo que es el futuro del tema de la ciudad y de cómo se construye la vivienda. Y vemos que en este congreso participan arquitectos diferentes que vienen de diferentes experiencias, por ejemplo el Gamma Group, grupo de arquitectos modernos marroquí, que presenta un proyecto sobre el problema de la vivienda en esta ciudad de Marruecos, que atraen muchísima gente del campo y que llegan a la ciudad y viven en barracas, ¿no? En asentamientos así
espontáneos que son más un problema que un recurso. Entonces el Gamma Group, con arquitectos que no son tampoco marroquí, como George Candidis, que es un arquitecto de origen griega francés, y Sadrach Boots, que es un arquitecto americano, presentaron este trabajo, ¿no? Donde intentan de alguna manera leer el tejido de estos asentamientos que se van informales, que se van realizando, cruzándolo de alguna manera con el tejido tradicional de la vivienda con patio de este lugar de Marruecos. Y entonces la propuesta que aportan es intentar de transformar como en tres dimensiones esto de tener una casa con patio, pero en diferentes niveles. Y aquí vemos un poco lo que era el centro de esta nueva parte de la ciudad, donde se ve muy claramente cómo se va transformando esta idea de la casa patio a partir de una planta baja cuando se sube de nivel, ¿no? Y aquí vemos un poco este sistema de transición que pasa por el tema del asentamiento informal que vemos a la derecha, ¿no? Pasando por la vivienda, la casa patio, dentro de una malla, de una red 8x8, hasta llegar a este intento de llevar en altura el tema de la vivienda con patio. Y si pasamos a ver un poco cómo son, lo podemos leer muy bien en el corte, en la sección, vemos cómo cada vivienda, ¿no?, ocupa un nivel, y cada vivienda tiene su patio elevado, para que la población siga viviendo con la manera que tenía de vivir en su pueblo, con la manera que tenía de vivir fuera de la casa, sobre todo, ¿no? El resultado es evidentemente una articulación bastante compleja de lo que es el espacio, aunque si lo vamos mirando bien, al final es bastante sencillo, porque solo es como hacer desliciar un nivel entre el otro para que cada vivienda tenga su patio, ¿no? Otro grupo que participa en este congreso es el MARS, el Modern Architects Group, donde Ellison y Peter Smithson son dos jóvenes representantes de este grupo. Y aquí también vemos que ellos también intentan, de alguna manera, redibujar el tema de la vivienda, el tema del hábitat, a partir no del número de viviendas que se puede construir, sino que intentan, hablando de casa, de calle, de distrito, de escala de asociación humana, o sea, de lo que el vecino, los vecinos pueden de alguna manera tejer entre ellos, ¿no? Y aquí vemos un poco la presentación de los paneles de este grupo, que utiliza estas imágenes bastante conocidas de Nigel Anderson, que de alguna manera cuenta cómo se vivía en la Londres de la posguerra, cómo vivían los niños por la calle, jugando por la calle, o sea, que el tema de la calle conectada a la vivienda, ¿no? Y aquí a la izquierda, el fotomontaje del Golden Lane, que fue una propuesta para reconstruir una parte de Londres bombardeada con este sistema que vamos a ver un poco más allá, ¿no? O sea que los Smithson de alguna manera intentan decir, bueno, hay que reconstruir una parte de la ciudad. Podemos reconstruirla en altura, o sea que no podemos pensar de tener un tejido llano. No, bueno, vamos en altura. Pero, ¿no?, intentan alguna vez, introducen esto del street in the air, o sea, de la calle que va, cada nivel tiene su calle, ¿no? Y esto de la sección nos enseña muy bien la idea, porque si la vamos mirando en confrontación con lo que es el corte de la unidad de habitación, vemos que la calle interior de la unidad de habitación es una calle bastante oscura, es una calle que no tiene ningún punto de referencia con su entorno. En cambio, en el Golden Lane y en otros proyectos que vamos a ver en las láminas, vemos que cuando
los vecinos, cuando el habitante, cuando las familias llegan a su casa, llegan a un piso elevado, evidentemente, pero este piso elevado es un, como primera entrada, una galería que mira a la ciudad, que mira a la calle. Entonces, esta conexión visual también con la ciudad es algo que tenemos siempre bastante presente, ¿no? Otro grupo bastante estudiado ha sido el grupo holandés del Opbouw, que es estructura en holandés, que aquí presentan unos proyectos de cómo se va, de alguna manera, construyendo, diría casi colonizando el territorio de los Países Bajos, ¿no? Que sabemos es un territorio muy llano, en muchos casos bajo nivel del mar, bajo nivel del mar, y aquí también, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a construir muchísimo, ¿no? Con nuevas ciudades, nuevos barrios, y este grupo donde tenemos Bakema, que es Jacob Bakema, que es un arquitecto que destaca bastante entre el grupo, presenta toda una idea del tema de la unidad vecinal, de cómo se va o cómo se tenía que construir este trozo de ciudad, ¿no? Esta nueva parte de ciudad, con vivienda colectiva, con espacio verde, con funciones añadidas a la vivienda, ¿no? Y vemos un poco en estas imágenes cómo las personas sí que están, o sea, que siempre tenemos una referencia de escala de lo que es el volumen construido con lo que es la parte de calle, lo que es la parte de espacio verde, y siempre vemos que hay unas personas que van por la calle, que están al lado de la casa. Y esto creo que es bastante interesante, porque cuando tenemos la referencia, sobre todo del tamaño, ¿no? Respecto a la persona y al volumen construido, aquí podemos entender bien ¿no? todas las relaciones que quizás solo con el dibujo arquitectónico no es suficiente, ¿no? Y vemos a la izquierda un poco el plano y vemos que aquí también lo que se representa casi tiene una calidad metafísica, pero de manera bastante diferente. O sea que se intenta mezclar volúmenes diferentes para construir un tejido bastante variado, ¿no? Y esto lo vemos bastante claro, porque cuando vamos a investigar sobre el pensamiento, el diseño residencial de estos arquitectos que van formando el Team Ten, vemos que tampoco podemos darle como un manifiesto unitario, porque son personas diferentes que intentan trabajar de manera diferente, aportando con su experiencia personal lo que es el desarrollo del tema de la vivienda, ¿no? Y esto, claro, choca de alguna manera con lo que era la ciudad funcional, lo que era la idea de Le Corbusier de tener unas cuatro categorías que construyen la ciudad, que se separan, ¿no? Por partes, y esto, ¿no? De alguna manera es ese cambio, o sea que no encaja la idea y tampoco, de alguna manera, hay en algunos casos la voluntad de entender lo que es el pensamiento del uno del otro, aunque siempre vemos que van bastante juntos, ¿no? Y volvemos a esto, o sea que el tema de la vivienda colectiva, cuando hablamos de estos arquitectos del Team Ten, cuando hablamos de esos arquitectos de la tercera generación, es un tema de la vivienda que busca este hábitat, busca este espacio que sea no solo la parte relativa a la casa, sino que es un espacio que tiene que ver con todo el entorno, con todo lo que está fuera de la puerta de casa. Estos modelos urbanos que decía en mi investigación, o por lo que es hasta ahora mi investigación, he intentado dividirlos en cuatro elementos, ¿no? O en cuatro categorías, si podemos llamarlo así. O sea, un tema de unidad vecinal o de visual group, por lo que es sobre todo el trabajo de arquitectos como Jacob Bakema, el tema del clúster, que en Ellison Smithson y Peter Smithson tenemos los que representa bastante bien este tema, el tema del STEM, con el grupo de Candiris, Joseph Woods, que proporciona de alguna manera esta idea
del STEM como elemento que va estructurando la ciudad, y el Mac Building, donde Graziano seguramente es una referencia por su investigación, que siempre con otro proyecto de este grupo, Candidis, Jodic y Woods, podemos ver un poco cómo se va representando, ¿no? Y esto es así, o sea que cada una de estas cuatro categorías, si queremos llamarlas así, salen de lo que es la vivienda en sí misma e intentan construir parte de ciudades, de ciudad, mezclando, conectando diferentes funciones, ¿no? En total contrasentido, si queremos verlo así, de lo que era la idea de la Carta de Atene, de dividir la ciudad, ¿no? De dividir en partes en función de la ciudad. Y vemos cómo funciona, o sea que la unidad vecinal, que la neighborhood unit, que es un tema bastante investigado también en el siglo XIX, en el trabajo de Bakemas y de Van der Broek, se reinterpreta para dar la oportunidad que estos nuevos trozos de ciudad, esta nueva parte de barrios que se van construyendo en el campo de los Países Bajos, alrededor de las ciudades que ya existían, Ámsterdam, Rotterdam, Haya y otras, tengan de alguna manera siempre unas funciones, ¿no? Que puedan de alguna manera construir una parte de ciudad completa, o sea, que solo no sea vivienda, ¿no? Si pensamos el territorio que Bakema tenía en sus manos, lo vemos bastante bien representado en esta imagen, o sea, un llano bastante pobre, con muy pocas referencias, o sea, no hay colinas, no hay montañas, solo hay campos, y en este caso vemos esta capa aquí, que nos da la referencia de la iglesia, ¿no? En el campo. Así que la idea que Bakema tiene es que cuando se va construyendo un nuevo trozo de ciudad, hay que pensarla como una pequeña unidad, pequeña o media o grande unidad vecinal, que tenga una referencia visual por los habitantes que van a ocupar este espacio, que van ocupando este espacio. Y aquí vemos unos ejemplos como, por ejemplo, Leeuwarden, donde se ve como esta nueva expansión se va juntando a la ciudad existente, pero, ¿no?, con un tejido bastante bajo, pero que siempre tiene unos, diría, landmarks, si lo queremos llamar en inglés, como un elemento que marca la visión del territorio, para dar al habitante, a quien vive aquí, una referencia espacial de dónde se encuentra. Y es bastante interesante porque al final, ¿no?, este tema de la neighborhood unit, de la unidad vecinal, se puede dividir, ¿no?, en el intento de tener siempre bastante controlado esta estructura en subunidades, o sea, en unidades más pequeñas que corresponde más o menos a un sexto o un décimo de la población que se quiere poner dentro de esta nueva expansión. Y en esto también, ¿no?, vemos como el control del espacio se intenta explicar casi con este croquis, ¿no?, de cómo funciona normalmente una familia. Una familia cuando va por la calle, ¿no?, un padre, una madre y unos hijos, sería bueno, o lo normal sería ver los padres a los lados y los hijos en el centro, ¿no?, protegido por los padres. Y Bakema dice que la ciudad tiene que crecer, esta nueva parte de ciudad tiene que crecer de la misma manera, o sea que tiene que tener a los lados, ¿no?, en la parte perimetral, los edificios más altos, y en la parte central, los edificios más bajos y todos los servicios, con la idea de tener esta calle que vas estructurando como si fuera una calle mayor, ¿no?, y que cuando nosotros vamos por esta calle mayor, tenemos siempre la referencia de estos edificios altos, ¿no?, al lado, que nos consente de saber siempre dónde estamos, ¿no? Y vemos como en el experimento, la construcción del Tiol, que es un barrio de la ciudad de Eindhoven, en este plano, nos cuenta muy bien de cómo, ¿no?, tenemos este elemento con la sombra que genera lateralmente, y al centro se va como
bajando un poco el nivel de las unidades. Siempre con un control, como vemos en este diagrama aquí, con un control de lo que es el espacio construido, el espacio público, el espacio peatonal, el espacio de parking, o sea, de cómo todo este ecosistema, como este hábitat urbano se va construyendo, ¿no? Y aquí vemos un poco una aproximación, porque claro, ha habido como una varia etapa para construir el plano. Y aquí vemos un poco lo que fue el final, ¿no? Con un edificio alto de referencia, un edificio en altura, y todo un tejido que se va un poco dividiendo en partes para ir construyendo toda esta parte de la nueva ciudad. Aquí otra imagen, o sea que esta torre que vemos aquí a la derecha abajo siempre es el elemento que se puede encontrar mirando o subiendo la mirada de cualquier parte del barrio. Y aquí vemos un poco lo que es la tipología de la vivienda, o sea, vivienda de diferentes niveles, con la búsqueda siempre de un espacio público que vemos dibujado en rojo, o sea, un espacio donde la gente se puede encontrar, o aquí abajo a la izquierda la vivienda de dos plantas, o en algunos casos también la vivienda con patio, porque como decía, hay una mezcla de tipologías de viviendas, no una única tipología, no solo la torre, no solo la vivienda individual. O esto de la vivienda que crece, ¿no? Que era otra opción, que está pensada como si en el tiempo la familia cambia, cambia la vivienda. O sea, yo puedo añadir unos espacios que necesito y puedo sacarlos si no lo necesito, ¿no? El segundo tema, el clúster, el récimo, es una idea que llega un poco de esta investigación de Elizondo y Pittesmitzos que decimos, ¿no? O sea, que la idea que se pueden construir como agrupación de elementos un trozo de ciudad. O sea, que el elemento se repite, pero se repite evidentemente con un criterio bastante claro y va de alguna manera construyendo como si fuera un récimo, una agregación de elementos unitarios, ¿no? Y esto lo vemos en diferentes trabajos de esta pareja, como la Universidad de Sheffield, el Plan de Berlín de 1957, donde el tema del clúster, o sea, de la agrupación de elementos, es lo que guía de alguna manera esta pareja de arquitectos en la construcción de nuevas partes de ciudades, de nuevos barrios. Y lo hemos visto antes, ¿no? Que esta idea del clúster fue como primera idea la del concurso del Golden Lane, ¿no? De la construcción de esta parte de Londres. Perdón, he repetido la lámina. Pero, como decía antes, lo que guía de alguna manera siempre este trabajo es este tema de la escala de asociación humana, o sea, de lo que puede pasar entre las personas en las diferentes partes de la ciudad, de la calle, del distrito, de la vivienda. O sea que el tamaño del espacio que se va de alguna manera compartiendo genera diferentes niveles de asociación, ¿no? Así de relaciones humanas. Y esto del tema del clúster, también en el CIAM de Dubrovnik del 1956, se presenta con el tema de las close house, ¿no? De estas casas cerca, diríamos en castellano. O sea, de esto de construir una especie de pasaje cubierto, añadiendo una unidad de vivienda que siempre tiene una relación visual con lo que es este pasaje, ¿no? Pero sin mirar dentro de una y de otra. O sea, que sigue manteniendo de alguna manera una privacidad, aunque sean una al lado de otra, ¿no? Y esta es un poco una referencia que llega de lo que fue el trabajo de Arturo Soria Mata, de la ciudad lineal, donde se decía que para cada casa una huerta, o sea que la construcción de esta ciudad lineal seguía, ¿no?, la agrupación de vivienda con vivienda, pero cada una
teniendo su espacio privado. Y esta idea del clúster lo vemos muy bien representado en uno de los proyectos, de los primeros proyectos, que fue el Park Hill de Sheffield, de Jack Lynn e Ivor Smith, que construyen con esta idea del clúster, ¿no? De esta idea del récimo, de agrupar de alguna manera las viviendas al lado, alrededor de un espacio compartido como es la galería, y lo construyen con, bueno, este conjunto bastante importante en tema de urbanismo y en tema de número de viviendas que se van construyendo, ¿no? Que ha tenido la suerte de no ser derribado como ha pasado por otras, y al revés, ha sido reformado hace poco y transformado en un espacio que ha ganado nueva vida, o sea que se ha rehabilitado completamente este gran edificio y ha ganado nueva vida de alguna manera, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces la gente quiere vivir en edificios que vienen de arquitectos conocidos, ¿no? Como por ejemplo la unidad de habitación, hay muchísima gente que vive dentro, que tiene su estudio, su despacho. Y lo que decía, el Robin Hood Gardens, que al final es un poco la materialización, diríamos, del tema del clúster, que se construye entre los años 66 y 72 del siglo pasado, y de alguna manera intenta, con el tema de la street in the air, de la calle elevada, construir la misma oportunidad de espacio condividido, de espacio dividido entre los vecinos, de lo que tiene una habitación a pie de calle, ¿no? Y vemos la idea, esto, que la puerta de casa es un espacio intermedio entre esta grande galería y la calle, y este espacio puede ser un espacio donde se puede hacer actividades, o sea que no solo es un pasillo, no solo es un espacio que nos conduce de la calle a la casa, sino que es un espacio donde los vecinos se pueden encontrar, pueden hablar, se pueden hacer actividades, ¿no? Y vemos que esto se construye con un conjunto de viviendas bastante complicado, porque además la idea era de dar vivienda a familias con muchos hijos, así que vemos que la vivienda tiene 4, 5, 6 dormitorios en algunas ocasiones, así que el espacio se construye de alguna manera con una complejidad bastante importante, ¿no? Pero, y lo vemos en rojo, este tema de la calle a nivel del piso siempre es un espacio que de alguna manera quiere ser un espacio público, ¿no? Y lo que decía, si lo miramos el dibujo, vemos que la puerta de entrada no está ¿no? delante de esta galería, sino que genera otro pequeño espacio intermedio, ¿okay? Como decía, no ha tenido la misma suerte del Park Hill de Sheffield, porque en 2017 se empezó una política de sustitución, de cambio de este barrio, ¿no? En las afueras de Londres, y el Robin Hood Gardens se ha derribado en partes, ¿no? Y el mismo hijo de la pareja Mitson dijo que ha sido como un acto de vandalismo esto de derribar este edificio. Se ha hecho una campaña para evitarlo, pero al final la idea de renovar esta parte del barrio ha ganado sobre el tema de conservación, de mantener este edificio histórico, ¿no? Y de alguna manera me parece que un poco ha sido la ocasión para muchos de casi canibalizar, ¿no? este edificio, así que cada institución ha intentado tener un trozo de este edificio. Lo vemos aquí en la Biennale de Venecia de 2018, donde se ha reconstruido en parte un trozo de este edificio, pero otras fundaciones, museos y otros han de alguna manera comprado o no sé cómo tenido un trozo de este edificio, ¿no? Y lo podemos ver en la parte exterior de muchas de estas instituciones culturales. Que puede ser una manera de conservar, creo, la memoria un poco del edificio, pero al mismo tiempo me parece que es un poco también aprovechar del hecho que al final el edificio fue derribado. Okay. Seguimos con el tema del STEM, que
en castellano sería vástago, o sea, el tema es que una evolución del clúster, o sea, casi un paso adelante, ¿no?, a lo que es el trabajo de los Mitson. O sea, Candidis, Josich y Woods van viendo que el tema de la habitación, el tema de la vivienda, tiene que salir de alguna manera de lo que ha sido el plan de Maas, o sea, de lo que ha sido la idea siempre de la ciudad funcional, de construir partes diferentes, partes separadas. Y entonces dicen, bueno, la ciudad hay que crecer, ¿no?, como si fuera como si fuera algo natural. Y esto récimo, este clúster, tiene de alguna manera que salir o seguir, diría mejor, una línea de construcción, un centro lineal que de alguna manera puede dar una estructura a lo que son la agrupación de vivienda. Así que vemos que en el tema del STEM, el centro lineal es el lugar donde tenemos toda la función pública, todas las funciones públicas, y al lado de esto se van desarrollando, se va construyendo, se van agrupando todo el tema que es la vivienda, ¿no? Y en este esquema lo podemos ver, en este recorrido podemos ver que tenemos habitaciones, tenemos servicios públicos, tenemos todo lo que es la movilidad, así el espacio peatonal, el espacio para los coches, los aparcamientos, porque evidentemente el tema del aparcamiento, del tema de la movilidad sobre rueda es importante, ¿no? Y lo que creo pero es interesante es que de alguna manera el STEM intenta siempre construir un trozo de ciudad. Y lo vemos porque sobre todo en el ejemplo del barrio del Emiral, la construcción no va realizando edificios que tengan una estructura rígida, sino que va buscando este tema del hexágono para construir estos patios, esos grandes patios, esos grandes espacios públicos que están entre los varios edificios, ¿no? Y lo vemos que ya se experimenta en otros campos, como por ejemplo todo el trabajo de Bäckström y Reinus en Suecia, que cuando van construyendo nuevas partes de ciudad, salen un poco de esta idea de todo lo que era el tema de la habitación racional, del tema del moderno de manera muy estricta, y intentan de alguna manera construir nuevos trozos de ciudad que tengan siempre un espacio público, ¿no? Un espacio público siempre en el sentido de colectivo, ¿no? Y aquí vemos esta vista cenital del complejo de Gröndal, alrededor de la ciudad de Estocolmo, donde se ve cómo el espacio colectivo de la vivienda se construye, ¿no?, en este dibujo de hexágono. Y esto lo vemos también en este ejemplo del Toulouse-Lemirail, que se considera un poco el proyecto que más contribuye a dar una idea formal de lo que era la idea del STEM. Y lo vemos, ¿no?, sea en este plano, donde se ve muy bien cómo este centro lineal va de alguna manera dibujando lo que es el territorio, y a este centro lineal se van agrupando, se van conectando todas estas partes que son los clústeres, ¿no?, la agrupación de la parte de vivienda. Y este centro lineal alberga todo lo que es servicios, ¿no?, un cinema, una galería comercial, escuelas, tiendas, gimnasio, o sea, todo lo que es la parte colectiva, ¿no? Bueno, aquí un poco de imagen del tamaño de esta intervención, que lo vemos como es bastante importante si lo referimos a lo que es el casco antiguo de la ciudad. Y aquí también se interviene no con un único tipo de vivienda, sino que mezclando, en este caso también, viviendas en altura, viviendas con patio, viviendas de cuatro niveles, viviendas diferentes, para que el dibujo de este trozo de ciudad tenga la variedad que se necesita para dar un tema de diferenciación del espacio, ¿no? En francés, esto de la calle en el aire, que siempre ha sido un tema que encontramos, se llaman cursive, y son también aquí el espacio que de alguna manera distribuye
las unidades y que hace también de espacio público, ¿no? Y siempre lo encontramos, a pasar del esquema, a pasar del número de pisos que pueda tener, ¿no? Y aquí es interesante también un estudio que se hace no solo del espacio público, sino de lo que son los edificios y de lo que se, de cómo se construye la fachada de los edificios, ¿no? En una manera bastante democrática, se ve bastante bien en este croquis de cómo la ventana en serie no es una ventana democrática, o sea que la gente puede ver lo que pasa fuera de su casa solo si mide ¿no? una cierta altura. En este caso, con este esquema de ventana, que en italiano sería infisso a bandiera, en castellano no sé bien cómo se puede traducir, y en esto no sé, pido ayuda a Graciano, ¿no? Se ve como también los niños tienen su parte de posibilidad de mirar afuera, de ver un poco la relación entre la casa y la ciudad, ¿no? Esto me parece bastante interesante, que se busque también en lo que es la ventana, en que es la puerta, un tema que busca siempre una relación con el barrio, con el sitio donde se encuentra la casa, ¿no? Y decía también, en el Toulouse de Mireille hay una parte de vivienda con patio, que construye una parte que podemos leer como un pequeño mat building, y aquí también vuelvo a decir que Graciano tiene toda la experiencia de esta investigación, ¿no? Para decir otra vez que también en el tema del STEM se busca una cierta variedad, o sea que el tema de la monotipología se excluye por principio, ¿no? Y aquí vemos un poco el barrio, o sea que, ¿no? que aunque sea grande, se ve que de alguna manera todo está bastante relacionado, porque cuando hay este eje que va estructurando el espacio urbano, vemos que, ¿no? La vivienda más lejos del primer servicio público, del primer lugar público, son 275 metros, o sea que bastante, bastante cerca al final, ¿no? Y aquí vemos un poco, ¿no? este tema de tener un centro lineal que va cruzando con otros sistemas lineales que tienen dentro de ellos todo el tema de la movilidad, o sea, que sea la movilidad sobre rueda o que sea la movilidad peatonal, pero siempre son elementos lineales que se van cruzando. Y cuando se cruzan, es el punto de cruce, es el punto donde se va construyendo el aparcamiento. O sea, que yo llego con el coche hasta este punto de cruce, dejo mi coche y sigo caminando, ¿okay? Sigo andando. Aquí vemos una imagen de cómo se presenta el conjunto del Emiral, que quizás hoy parezca bastante duro como imagen de ciudad, pero es de alguna manera hijo de su tiempo, ¿no? De esta idea también de pensar la ciudad con tamaños bastante grandes de la intervención, ¿no? Y sobre todo con muchísimo hormigón. El último sistema que he investigado, bueno, no solo yo, sino como muchos otros arquitectos, el tema del Batmobile, ¿no? Que esta idea de esta evolución del STEM, del cluster, que Woods en alguna manera en su primer estudio habla del web, o sea, de una red, de una malla, y que Edison Smithson al final llama mat building, ¿no? Y vemos que esta idea se refiere a una idea de ciudad porosa, policéntrica, interconectada, formada por partes diferentes que se van de alguna manera encajando la una a la otra. En este fotograma de la película La batalla de Argel, no sé si la habéis vista, pero es bastante interesante porque se rodea en el casco antiguo de la ciudad de Argel y vemos que la población, la gente vive este espacio poroso y para entrar y salir de un edificio tampoco hace falta pasar por la calle, o sea que simplemente se puede pasar de un patio a otro en una manera que para ir linealmente hay que subir a la azotea, bajar una escalera, bajar al patio, subir a la calle,
cruzar la calle, o sea que el sistema de la movilidad no tiene evidentemente un dibujo planeado de alguna manera, sino que sigue, ¿no?, el encaje, la complejidad de todos estos volúmenes, ¿no? Y aquí, bueno, la portada de este artículo de Lisa Smithson, donde intenta de alguna manera reconstruir lo que son las características de un Mac Building, para que se pueda entender de qué hablamos, y de alguna manera esto conectado con la idea de este grupo de investigación de Candidis, Josic y Woods, del hábitat evolutivo, o sea, de cómo cambia la vivienda respecto a cómo cambia la familia. O sea, que la construcción se hace por partes y simplemente pensando que las necesidades son algunas en algún momento, que pueden cambiar en el tiempo, así que la vivienda se puede ensanchar o reducir según que son las necesidades que se van encontrando, ¿no? Y entonces la idea es que haya una parte fija, de alguna manera, ¿no?, y una parte que son elementos determinados, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el baño, la cocina, ¿no?, como protegerse de alguna manera del tiempo, ¿no?, del agua, del frío, del calor, que son elementos que siempre tienen que estar. Y una parte de elementos indeterminados que dependen de las que son las necesidades de la familia en ese momento, de una familia que se hace de una pareja, que después tiene hijos, los hijos se van, se vuelven una pareja o tenemos una persona sola que vive en la casa, ¿no? Y evidentemente los elementos indeterminados, como dice la palabra, no se pueden determinar a priori, sino que van apareciendo mano a mano que estas necesidades se muestran, ¿no? Entonces, una organización del espacio, una separación de las funciones, una configuración plástica del espacio que tiene que tener esta configuración que hemos visto antes en el fotograma de la película, o sea que un espacio que no sea un espacio estandarizado, sino que tenga, ¿no?, un nivel de complejidad, ¿no? Unos cambios, o sea que yo puedo cambiar mi casa, puedo añadir partes, puedo modificar estas partes, porque en el tiempo evidentemente cambian mis necesidades o las necesidades de la familia, ¿no? Y este trabajo del Mat Building como idea de construcción del barrio lo vemos muy bien en este ensanche de la ciudad de Bagnères-sur-Cèze, donde este grupo de trabajo de Candidis, Josic y Woods construyen, ¿no?, esta nueva parte, ¿no?, con una investigación de cómo es la ciudad antigua, de cuáles son las referencias, con el intento de construir una nueva parte de ciudad que pero tenga en sí misma la complejidad de lo que es el casco antiguo de este pueblo, ¿no? Y lo vemos en este plan, vemos en la parte alta del dibujo el casco antiguo, ¿no?, y la nueva parte de la intervención que se va construyendo con diferentes tamaños de viviendas, diferentes tejidos también de viviendas, pero con un corazón central que se construye con un espacio público, un centro cívico, un área deportiva, un área verde, que de alguna manera conecta toda esta parte de la ciudad, ¿no? Y lo vemos en esta foto de la época, de cómo se ve bastante bien la referencia entre las torres medievales y estas nuevas torres de viviendas, ¿no?, que se refieren a un tejido un poco más bajo, ¿no? Y aquí también la idea que las viviendas no son la misma para todos, ¿no?, y que la gente puede elegir de alguna manera qué tipo de vivienda quiere respecto a la necesidad. Y aquí vemos cómo tenemos siempre una parte que es el elemento determinado, ¿no?, que lo vemos en el centro con la letra A, a la cual no podemos añadir la parte de la sala de estar, del comedor, con diferentes tipologías, y las partes de los cuartos, de las habitaciones, que cambian, suben o bajan de número según el tamaño de la familia, ¿no? Y esto también nos dice de cómo la vivienda colectiva en este caso no se construye, ¿no?, como un corte y pega del mismo elemento, sino que se construye
articulando diferentes elementos que vienen de diferentes necesidades, ¿no? Aquí, bueno, un chalet en la combinación A, B, P. O sea que, bueno, parece un poco complejo, pero si lo vemos, ¿no? Vemos bastante bien la parte central, que sería la parte fija, donde hay el baño, la cocina, o sea, toda la parte que de alguna manera tiene tuberías, ¿no? Y la parte a la izquierda y a la derecha, que son un poco más flexibles de alguna manera, de cómo se encajan la una con la otra. Y en este tema de construir una parte de ciudad de vivienda colectiva que tenga un espacio público, vemos, ¿no?, esto que decía antes, de un tema de porosidad, ¿no?, de esta palabra un poco rara, pero dice muy bien que este encaje que hacemos entre espacio público, espacio verde y espacio de la vivienda genera unos huecos que son espacios donde la gente se puede de alguna manera encontrar, ¿no? Y bueno, aquí también todo un esquema de cómo funcionan según el encaje que se va construyendo edificios en torres, ¿no? Esto que decía, que se busca también en la fachada un dibujo que de alguna manera democrática para todos pueda dar una vista a lo que es el exterior, a que es el espacio alrededor del edificio, ¿no? Y de cómo siempre tenemos una referencia en la torre, ¿no?, para entender más o menos dónde estamos. O sea que siempre hay un elemento alto que nos puede decir cuál es la referencia, cuál es nuestra posición en el espacio, ¿no? Como un poco pasa en la ciudad histórica, por ejemplo, con la torre, con los campanarios de las iglesias. Y aquí una imagen de cómo es el espacio por dentro, o sea que también todo esto está relacionado al tema de cómo entra el sol, de cómo el sol puede de alguna manera entrar al fondo de los pisos, ¿no? Y imágenes de cómo se presentaba el barrio, también con un tema de color, siempre con la idea de que cada vecino pueda de alguna manera reconocer su vivienda, ¿no? El espacio verde y el espacio esportivo central, y un poco cómo se presenta ahora el barrio, porque evidentemente, ¿no?, los edificios han envejecido de alguna manera, pero diría que han mantenido bastante su idea, su carácter, su estructura. El verde evidentemente ha crecido más y de alguna manera esconde una parte de los edificios, aunque el tema de la torre, como decía, como referencia espacial, sigue bastante presente, ¿no? Aquí también tenemos el tema del derribo, porque sobre todo la parte del barrio de la Citadel, que estaba dedicada a la población con menos recursos, ha tenido la mala suerte de alguna manera envejecer de malamente, así que al final se ha preferido derribarlos y sustituirlos con otro edificio, ¿no? Lo que me gusta de alguna manera es, o ha sido, intentar buscar un poco de aplicaciones contemporáneas de estos modelos, ¿no? Porque la idea es investigar lo que ha pasado en los años 50-60, pero también ver qué tenemos hoy como herencia de todo este trabajo de estos arquitectos de esta tercera generación. Y estos rápidos son unos ejemplos que he podido de alguna manera encontrar, que evidentemente son una interpretación mía de lo que es la idea de cómo se puede pensar y construir vivienda colectiva respecto a estos cuatro modelos, ¿no? Entonces, en este caso, la idea de esta pequeña unidad vecinal en Dinamarca, donde se va construyendo unos edificios alrededor de un patio, de un espacio colectivo, ¿no?, que siempre está bastante claro dónde es el espacio colectivo respecto al espacio privado, ¿no? Una imagen, una idea de clúster, en este caso en la vivienda del Parque Nuevo de Santo Amaro en Sao Paulo, donde este tema de este elemento de agrupación lineal es bastante claro también aquí, si lo vemos un poco respecto al tejido, ¿no?, de lo que hay alrededor del edificio, ¿no?, y en rojo siempre subrayando cuál es el espacio de conexión de estas galerías que van de alguna manera distribuyendo la vivienda, que sigue siendo un espacio público, ¿no?, un espacio donde la gente se puede encontrar.
o este trabajo de un arquitecto sardo, en este caso Solinas, junto a un arquitecto sevillano, Bert, que construyen este clúster, de alguna manera, de vivienda protegida en Andalucía, ¿no? Y en este caso, evidentemente, la vivienda mira a la calle, y la calle es el espacio público que acompaña, de alguna manera, la estructura de este conjunto habitacional. Este villaggio, esta aldea infantil en Djibouti, en África, que de alguna manera dibuja esta idea, ¿no?, de la complejidad de lo que son los cascos antiguos de la ciudad árabes, ¿no?, en esa idea del map building, o sea que el espacio es un espacio fragmentado, es un espacio interconectado, y lo vemos bastante bien, ¿no?, en estas imágenes. Sobre todo el tema del patio es un tema, un elemento que encontramos muy a menudo. O en este otro ejemplo de la vivienda social es el Mercadal en Menorca, que también de alguna manera busca esta idea del map building, esta idea de estos patios que se van interconectando para dar una estructura a un trozo de ciudad, ¿no? Aquí vemos un poco cómo se presenta el espacio. O el caso de viviendas protegidas en Barcelona, el caso de Can Trevi, que sigue un poco la idea del clúster, ¿no?, de la agrupación lineal de viviendas, pero con un elemento de espacio público que acompaña siempre la construcción, ¿no? Seguimos con esto de la vivienda protegida, el mercado de Santa Caterina, del estudio de Miralles Tallabue, que también vemos cómo de alguna manera se construye esta idea de vivienda colectiva junta a un servicio como ese del mercado, ¿no? Aquí también se busca siempre un espacio compartido, un espacio público dentro del edificio, ¿no? En este caso son residencias dedicadas a gente mayor, así que aún más el espacio público se encuentra en cada pasillo, ¿no? Porque pensamos que tiene movilidad reducida, problemas, y entonces estos espacios que miran a la ciudad son espacios de encuentro. Y termino con dos pequeños concursos que he hecho con otros compañeros aquí de Sardeña, concursos que, bueno, salieron bastante bien, aquí salimos terceros, que era la reconstrucción de un trozo de ciudad, de Arborea, un barrio de la ciudad de Arborea, que es una ciudad agrícola que hay aquí en Sardeña, y aquí, ¿no?, hemos intentado con esta idea de mezclar tipos de viviendas, mezclar funciones, intentar como punto de partida el dibujo del territorio, que es como una parcela rectangular que va construyendo el espacio agrícola. Entonces hemos intentado aquí buscar este tema del elemento lineal que puede dar una estructura a esta nueva parte de la ciudad, ¿no? Entonces lo vemos bastante bien en la imagen de la derecha, como una parte, como una cabeza pública que alberga toda una serie de funciones de tiendas, de teatro, de oficinas relacionadas al proveedor del proyecto, y una parte, ¿no?, que busca, ¿no?, con esta línea vertical construir toda la parte de viviendas relacionadas al espacio verde. Aquí vemos un poco cómo se presenta el conjunto, con un sistema un poco a peine que favorece el atravesamiento de este espacio, ¿no? Y este otro pequeño concurso donde llegamos segundos, que era la reconstrucción, la renovación de un edificio que estaba ocupado por los bomberos y que de alguna manera se quería derribar y sustituir con 10 viviendas, ¿no? Y en este caso también trabajamos con el tema de agrupar viviendas en unos clústeres, dejando en el centro un espacio público, ¿no? Y se ve bastante bien en la sección, en el corte, como hay esta transición de la calle,
una parte construida, un espacio público, otra parte construida con una galería, un espacio de patio, ¿no? Y se sube a la montaña, ¿no? Y evidentemente, ¿no?, en esta idea que no todo puede ser igual, también se proporciona un tipo de viviendas que cambian, una vivienda para gente mayor, una vivienda para parejas, una vivienda para personas con discapacidades, ¿no?, que de alguna manera se pueden encajar entre ellas para dar un tejido bastante más complejo a la estructura. Y esto, para acabar, una idea de cómo, investigando este tema de la vivienda colectiva, se puede leer, ¿no?, como si fuera una función, ¿no?, del seno, del coseno, que no sé bien ahora cómo lo puedo traducir, pero vemos que si vamos mirando, ¿no?, se puede ver cómo a pasar del tiempo hay este intento de tener o una construcción de ciudad, de parte de ciudad, más cerca al tema de la unidad vecinal, así que ponemos viviendas, ponemos servicios, ponemos espacios verdes, respecto a otros momentos en que se ha preferido de alguna manera barrios monofunción, o sea, barrios solo con vivienda, o grandes complejos como mass housing, o llegando a otro fenómeno más contemporáneo, esto del sprawl, o sea, del tejido urbano que se va de alguna manera deshaciendo hasta llegar a la unidad mínima de la vivienda que ocupa la parcela. Pues yo acabo aquí, espero que no haya hecho demasiados errores en castellano. No, todo bien, Sabrina, muchísimas gracias por tu aportación. Muy rápidamente, creo que ha sido muy interesante ver y rescatar también, ¿no?, de tu aportación cómo estos años, los años 70, esos años como de rebeldía, ¿no?, de los arquitectos como del Timiteni y de los demás grupos que tú presentaste, realmente han elaborado toda una serie de teorías y luego de puesta en prácticas, ¿no?, como muy interesantes, ¿no?, que de una cierta forma querían replantear a través de una visión sistemática, ¿no?, lo que es la ciudad, ¿no?, a través de la vivienda. Entonces, cómo al final las barras de la arquitectura moderna se empiezan a agarrar, ¿no?, como un sentido mucho más orgánico, a deformarse, ¿no?, y a transformarse en estos clusters, ¿no?, cómo cómo nacen los mad building, las cuales la misma Alison Smithson empieza a justificarlos con esas arquitecturas, ¿no?, que vienen de la prehistoria para darle como un valor, ¿no?, a la misma arquitectura del mad. Y claro, y entender también desde un punto de vista sistemático lo que es la infraestructura, ¿no?, con el STEM, es decir, pues la vivienda al final sí necesita de toda una serie de espacios urbanos, de infraestructura, ¿no?, que allí están, ¿no? Y eso también nos lleva a una cuestión muy interesante, cómo al día de hoy, ¿no?, se está planteando desde hace unos años, ¿no?, la cuestión de construir una ciudad compacta por capas, ¿no? Incluso en Barcelona ahora están implementando esos proyectos, o los proyectos de Remy Culhas, cuando en los años 70 ya a través de este STEM, ¿no?, ya se estaba planteando una ciudad, ¿no?, donde en un nivel hay el tráfico, en un nivel, digamos, de carga, descarga, de mercancías, etcétera, el otro nivel la plataforma es peatonal, y bueno, de allí, digamos, se empieza a construir la vivienda, el edificio, ¿no? Por lo tanto, creo que esta investigación que llevaste a cabo, tuve el placer también de escucharte en este congreso sobre el género, donde hablabas de la figura de Alison Smithson, ¿no?, como una figura, digamos, muy importante, y la arquitecta que de una cierta forma da la escala doméstica, ¿no?, porque al final, pues, el Robin Hood Gardens no es el clúster más grande que hemos visto, que conocemos, no. Pero realmente es una construcción, digamos, que tiene una cierta envergadura, ¿no? No es una pequeña barra de vivienda. No, absolutamente. Tiene su importancia espacial, o sea que lástima que se haya derribado, y quizás no se pueda ver un poco también cuál era su tamaño dentro del tejido de esa parte de la ciudad de Londres, ¿no? O sea, que Exacto. Uno llega y dice, bueno, aquí está el Robin Hood Gardens. O sea, que no te equivocas
Y esta cuestión de las entradas, ¿no? Que remarcabas allí en tu intervención, cómo de una cierta forma se intenta, ¿no? Buscar esos espacios intermedios, ¿no? Esa domesticidad. Lástima que Robin Gardens alrededor tenía un muro, digamos que lo tenía Sí, aislado, ¿no? De lo que era exacto. el contexto urbano, pero gracias a Dios, digamos, otras intervenciones, pues, han sido un poco más afortunadas, pues, y como tú nos mostraste, por así decirlo, se restauraron, se remodelaron, y al final, creo que esta época de la arquitectura nos da que reflexionar, ¿no? Y de hecho, estos ejemplos que presentaste, creo que de una cierta forma rescatan toda una serie de valores, de elementos que vienen de la arquitectura de aquellos tiempos, reinterpretados claramente a una escala contemporánea, a un mundo contemporáneo, no tan masivos a como ellos pensaban, pero también poniéndola en contexto, como tú bien decías, era la época en la cual se tenían que reconstruir las ciudades. Por lo tanto, pues también la parte numérica de la intervención, el número de unidades, pues contaba mucho, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues muchísimas gracias, Sabrina, por tu aportación. Yo dejaría la palabra, no sé si Gracias a alguien, pues, vosotros. quiere preguntar algo, porque unos cuantos de esos sistemas los habíamos Sí, analizado. me imagino, sí, claro que quizás esto, no sé. El Robin Hood Gardens, ¿no? Y los mats. Sí. Bueno, a ver, volvemos un poco así, la ponemos esta imagen de Rubin Garden, que lástima, sí, que se haya derribado. ¿No? Esto me parece bastante contundente, esto de verlo así como si, ¿no? Se haya dado un mordisco a una parte del edificio y transportado de alguna manera. En el prado, en el césped de la Fundación X, que quería tenerlo allí para demostrar, ¿no? Que ha existido de alguna manera, ¿no? Pero sigo con la idea que es un poco así, canibalizado por otros arquitectos, por otras arquitecturas de alguna manera. Así es. Y aquí vemos el muro que decías tú, Graciano, ¿no? Que de alguna Sí, que manera reconstruye ciudad. cerraba demasiado la idea, ¿no? Que un elemento que de alguna manera choca con la idea de conectar con la ciudad, ¿no? De tener este nivel intermedio de conexión, ¿no? De asociación humana de la calle a la calle elevada. Digo, una cuestión que se le han criticado a esos proyectos, como por ejemplo el proyecto de Toulouse-Lemirail. Es que claro, esos arquitectos como que planteaban esta idea nueva de ciudad, ¿no? A través de esos sistemas, pero de fondo, por así decirlo, ahí el problema, mucha literatura dice que esta gran intervención, porque luego era un distrito, ¿no? Que se dividía en Sí, tres sí, sí. barrios, estaba del otro lado de Toulouse, o Sí, sea, exacto. dividido por el río, ¿no? Y Sí, por lo tanto, exacto. claro, de una cierta Aquí. forma, sí se quería generar ciudad, pero la relación con la ciudad ya existente, digamos, venía un poco negada, ¿no? Por esta distancia, digamos, del centro, ¿no? Sí, el tema, este es un tema que recurre bastante. O sea, cuando se va construyendo un trozo de ciudad tan grande, el riesgo, que lo que he dicho con la primera lámina del Sen de Palermo, ¿no? Que está como 25 kilómetros del centro de Palermo, es de construir otra ciudad y no un trozo de esa ciudad, ¿no? Porque evidentemente la idea es que este nuevo trozo tenga unas funciones que la hagan de alguna manera autosuficiente, pero otra vez choca el hecho que no sea conectada, ¿no? Y muchas veces el problema, sobre todo en los años 60 y 70, ha sido esto, que se ha construido el nuevo barrio, sobre todo con la parte de vivienda, y desconectado, pero con la ciudad antigua, con la ciudad histórica. Entonces, nuestro tema de estar aislados se ha tenido muchas veces, ¿no? Hay que decir que en el tiempo quizás un poco se ha recocido este espacio, aparte con nueva viabilidad o con nueva construcción, pero evidentemente en esa época sí, que el riesgo de tener trozos de barrios aislados era bastante. El mismo Corviale o Scampia, ¿no? Levele de Scampia. Exactamente, exactamente. En Italia tenemos muchísimos de estos ejemplos de mass housing que se encuentra a las afueras de la ciudad, desconectado de la ciudad, ¿no?
y esto iba creando, ¿no?, un aislamiento siempre más grande. Unos guetos. Sí, exacto. Unos guetos diseñados, digamos, por los arquitectos con el nombre, ¿no? Por exacto, los guetos de lujo. Guetos de lujo, guetos de diseño. ¿Alguien quiere preguntar algo? Germán, Santiago. Yo, pues, aprovechando como la oportunidad y que ahorita, digamos que hablabas de mitad del siglo XX y en algún momento mencionaste a Mies van der Rohe. Bueno, primero, pues, increíble como toda la exposición y felicitaciones, me parece muy interesante. Gracias. Mi tesis de maestría es sobre vivienda colectiva y sobre Mies van der Rohe. Y me gustaría, digamos, como conocer de pronto tu opinión de toda esa serie de edificios que hacen Mies con Greenwald, como todos esos que son encargos comerciales y que, digamos, durante una década hacen muchas torres, hacen una tipología. Carlos Martiari lo menciona en las variaciones del tipo. Y bueno, o sea, es muy recurrente uno ver en bibliografía de vivienda colectiva que aparezcan estas torres de cristal, pues, de Mies van der Rohe. Yo no sé, he visto algunas empresas comerciales, digamos, en Nueva York o en Estados Unidos, que incluso están haciendo unas reinterpretaciones de estas torres. Creo que lo hace Oda en Nueva York y como, digamos, como ese apilamiento de estos pabellones como tan, tan puros. No sé, quisiera como escuchar tu opinión de pronto de esas reinterpretaciones, de pronto un poco contemporáneas de estas torres y también, pues, como de las torres en sí. Gracias. Gracias a ti. A ver, te cuento qué me pasó cuando a la universidad hice el examen de Historia de la Arquitectura 2, ¿no?, que era la parte de los años 30, 40, 50, 60. Y bueno, hablando de Mies van der Rohe, le dije a mi profesor, bueno, Mies van der Rohe es un grande arquitecto con muchísimos recursos y cuando construye, construye con la fuerza de tener estos recursos, ¿no? Porque si vamos un poco mirando todo lo que es el tema de las torres de Mies van der Rohe, de Lake Shore Drive o otros proyectos, vemos que ¿no?, hay una componente de inversión de dinero, ¿no?, importantísima. Y el profesor me dijo, bueno, vete de aquí, del examen, porque estás, ¿no?, como ofendiendo un grande arquitecto, ¿no? Bueno, y él dijo, bueno, no me voy, hablamos de lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo que quiero decir que es que Mies van der Rohe lo tenemos como referencia por su linealidad, por su, ¿no?, por su sistema casi sintético de lo que es el proyecto, ¿no? O sea, cuando construye, los elementos son pocos, pero son elementos que tienen una carga, ¿no?, un peso importantísimo, ¿no? Si vemos un poco, no sé, el Sea Grand Building de Nueva York, o sea, vemos un edificio que tiene todo un entramado en metal que vale no sé cuánto dinero, que hoy sería casi imposible, sí, ¿no?, en casos, como decías tú, de reinterpretación de lujo, ¿no? Y esto es evidente que una cosa es la propuesta de Mies van der Rohe en el barrio del Weissenhof, en el barrio experimental de Weissenhof, y otra cosa es la propuesta de Mies van der Rohe cuando trabaja para clientes importantes como estos que hemos visto. Así que esta reinterpretación que vamos viendo sigue un poco este tema de tener mucho recurso, ¿no? Y en cambio, quizás el tema del estudio de cómo se van articulando las viviendas en estas torres, quizás muchas veces es simplemente un corte y pega de lo que es la investigación de Mies van der Rohe, que no tenemos que olvidar que junto a Gropius, junto a otros grandes maestros de los años 20-30, tiene esta herencia de haber investigado muy bien qué es construir vivienda colectiva, ¿no? Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Quieren preguntar algo a la doctora Sabrina? No. La verdad, yo no conocía toda esta investigación, yo solo había escuchado una parte, Sabrina, y la verdad es muy, muy interesante, muy rica. Se podrían sacar, se puede sacar, ¿no?, como mucha información, hay mucha información.
Esperamos tu ensayo para poderlo publicar, porque realmente pues tiene mucho valor, ¿no? Y es como una invitación también, ¿no? A ver cómo al final, ¿no? Esta época ha sido como una época de grande innovación y muchas veces, ¿no? Nosotros vemos el proyecto de arquitectura como un proyecto creativo cuando en cambio es inventivo, es decir, con esos mismos elementos que esos arquitectos de hecho retoman, según lo que dice Edison Smithson de la historia, pues nosotros seguramente hoy en día los podemos reinterpretar, ¿no? Para la construcción de una vivienda contemporánea con la sensibilidad contemporánea que tenemos hacia la ciudad, ¿no? Hacia la sociedad. Por lo tanto, sin detenernos más, Sabrina, otra vez mis más profundos agradecimientos. La verdad ha sido muy interesante escucharte. Te agradezco por haber compartido con nosotros tu conocimiento y tu tiempo. Y gracias a vosotros. Gracias, no, soy yo que tengo que darte las gracias a ti, Graciano, y a todos vosotros por haber tenido la paciencia de escucharme. Así que muchísimas gracias otra vez por esta invitación. Muy, muy apreciado. Para mí también y verte. Un gusto compartido. Bueno, en Navidad, si regreso a las islas, nos vamos a tomar una cerveza. Pues, ¿no? Muy bien, con mucho gusto. Venga, un abrazo y adiós, hasta luego, chicos. Sabrina. Chao, bye, bye. Gracias. Bye bye, chao. Gracias a ti.